Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de cómo construir una buena casa. Y bueno, ¿dónde estábamos? No me acuerdo. Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Vale, hoy tengo muchísimos comentarios de consejos bastante buenos que me habéis dado. La verdad que agradezco muchísimo porque ayuda mucho a cambiar, bueno, algunas cositas de la casa que quedan igual, incluso mejor. Bueno, eso ya decidís vosotros. Por cierto, que también he leído comentarios de que quite estas antorchas y ponga unas luces bonitas. A ver, estas antorchas no están puestas así para la casa final, es simplemente para iluminar, ¿vale? ¿No creéis que voy a dejar así las antorchas? Vale, sin más, aclarado ese punto. Me dio gracia el comentario. A ver, suscriptor número 1819, vale. Suscriptor número 19. Y es de Maxter Tutoriales. Tutoriales. Vale. Bien. Este suscriptor me puso un pedazo de comentario del copón. Tiene muchísimas cosas ahí. Bueno, en ese comentario puestas, varios puntos a aclarar. Yo voy a hacer caso de alguno de ellos que me ha gustado muchísimo. Pero lo primero, a ver qué... Ah, sí, lo primero. La antorcha debajo de la mesa de encantamiento. Seguramente igual muchos no sabréis esto y mira, os ayuda también para vuestra casa, ¿no? Y para vuestras construcciones. A ver, ahora a pasar por aquí. Ahí. Uop, bien. Aquí dentro de esta casita... Por cierto, esto... ¿Para qué he puesto yo con esto si se abre a mano? Esto tendría que poner de metal. Vale, aquí tenemos la mesa de encantamientos. Entonces, quitamos esto. Quitamos las antorchas que debilitan el encantamiento. No sabía yo eso. Y encima de la antorcha... Bueno, ponemos por ejemplo esto así. ¿Vale? Y mira, es verdad. Lo que hace esto es no debilitar el encantamiento y... ayuda a iluminar igualmente esta parte. Entonces, ¿veis? Si ponemos una antorcha debajo de la mesa... Uy. Ahí. Si ponemos una antorcha debajo de la mesa, iluminamos igualmente, ¿vale? Gracias por el consejo. Es muy buen consejo, la verdad. Y ahora voy a poner una puerta de metal, porque esto no tiene sentido alguno. Eso es. Porque ahora no se puede abrir, ¿veis? No se puede abrir, eso es. Aquí me habéis dicho algunos que pongamos... Así, que también queda, bueno, así o no sé, algo así. Que se suba desde los costados y no desde arriba, que si no... O sea, no desde aquí, que en el anterior capítulo no podíamos coger los cofres si no. ¿Vale? Entonces ya podemos subir desde ahí. Con lo que, perfecto, para mí queda perfecto. Además queda bien, ¿eh? No, no sé, a mí me gusta. Vale, ¿qué más? A ver, uy, mierda. Aquí hay fallo de construcción. Vale, ahí quitamos un cacho y aquí quitamos otro. Vale, perfecto. A ver, ¿qué más? Tengo que leer más comentarios. Vale, que tengo que poner una granja y cultivos, ¿vale? Que es necesario, tranquilos. Eso lo tengo pensado, ¿vale? O sea, no penséis que no voy a poner una granja y cultivos porque es lo esencial, ¿no? Para vivir en Minecraft. Los cristales están por sí. Ah, sí, los cristales. A ver. Mira, ah, por cierto, también, joder, es que hay un montón de novedades. Ya arreglé esto, fuera de cámaras. Como veis, ya he hecho esta parecita para ver cómo quedaba. Había unos bloques que estaban mal puestos. Puse un bloque de más aquí y entonces ya se me descolocó todo, con lo que tuve que arreglar. Bueno, he hecho esta parte un poquito así, he arreglado para ver si quedaba bien y tal. Y bueno, ya veis que ahora queda perfectamente. No he adelantado mucho, ¿eh? Simplemente he hecho esta pared y he puesto este embellecedor de aquí, ¿vale? Y ya he encajado todo. Vale, hay un comentario que me habéis dicho que ponga esto como un mirador. O sea, fijaros. Pondré los dos y vosotros elegís, ¿vale? Ah, también tema de discusión. Coño, joder, es que hay muchísimos temas de discusión. ¿Os fijáis que cuando comentáis... Hay muchísimas cosas para comentar en el vídeo y es que es mucho mejor. El tema de la textura. Muchos decís que la textura os gusta y otros que no tanto. Entonces, ponedme en los comentarios a quién... espera, cristal. A quién le gusta, a quién no le gusta. Y, o sea, sorteamos, no. Decidimos entre todos cuál poner, ¿vale? Así no... O sea, para que participéis. Y luego, también me habían dicho que esto, creo que decían así, que pusiésemos como un mirador. O sea... Sin cerrar todo, simplemente un cristal así como un mirador. Entonces, vosotros, no sé si igual con dos o con uno solo. A ver, con dos. No sé, con uno me gusta mucho. Así.
No sé, vosotros decidís, ¿qué preferís? ¿Un mirador así o cerrado como una habitación así? Para que pongamos alguna cosa dentro, pero a la vez que se vea lo de fuera. Vosotros decidís una cosa u otra, ¿vale? Luego, lo de paquete de texturas también decidís vosotros. Y otra cosa, bueno. Mientras, espera, voy a elegir algo para hacer y así. Vamos a ver. Mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a empezar a rellenar el otro lado. Y así ya podemos luego en el siguiente capítulo hacer la mesa de pociones y todo eso, ¿vale? Así ya, ya hacemos. Ya vamos rellenando y haciendo lo demás también. A ver, aquí. Joder, espera un momento que desactive el WhatsApp. Ahí. Aquí tenemos nuestra puerta hacia. Vale. De aquí bajamos. Y aquí tenemos. Ajá, esta es la puerta de aquí. Vale, perfecto. Entonces. Y aquí. Esto vamos a cerrar con una puerta. Puerta, 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 puerta. Aquí. Cerramos con una puerta aquí. Y el otro lado también, por supuesto. Y este lado también. Vale. ¡Ah! Otra cosa que tenía que arreglar. Vale. Ahora me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. A mí la verdad es que este paquete de texturas me gusta mucho. O sea, le hace moderno. Algunos dicen que le da miedo, pero no. A mí no se me parece moderno. Esto. Vale, como os digo, que muchas veces hago cosas, pero luego pienso que queda mejor de otra forma y la cambio, sin más. Vale. Uno más. Y así, vale. Y tenía pensado poner esto mismo aquí. Uno más aquí. Eso es. Ahí no. Eso es. Entonces quedaría un poco más pasillo aquí, mucho mejor. Y aquí, por ejemplo, la puerta. ¿Cuánto quedaría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Espera, hemos contado todo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, 2, 3, 4, 5. Así sería la mitad, ¿no? 4. 4, eso es. Aquí sería la mitad para entrar. Entonces, ¿veis cómo queda la habitación? Mucho mejor que así, muy estrecho. O sea, es que así me agobia, tío. Muy estrecho. Entonces, yo por lo menos voto por hacer la pared uno más adentro. Así, y queda todo bonito. A ver, así. Y bueno, luego otro tema también que quería comentar. Es sobre las otras series de Minecraft. Parece que no están gustando tanto como esta. Y estoy pensando en cancelar la serie. Espera un momento. Así, quedas. Vale, es así, es así. Estoy pensando en cancelar las series, algunas. Por ejemplo, esta no voy a cancelar porque ya os dije, las series que tengan apoyo, voy a seguirlas. O sea, a mí me encanta que comentéis y tal. Espera, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, vale. Entonces, a mí me encanta que comentéis y tal, pero. Pero claro. En las series que apenas hay likes, apenas hay comentarios, pues. Me entran mis dudas, ¿no? Y entonces. No sé si cancelarlas, no cancelarlas. No, la verdad que no sé. Por ejemplo, la serie de mods o Lost. Es que Lost me encanta la serie de Lost. No sé. Pero no tiene tanto apoyo. Por ejemplo, este y Natural Craft. Tiene, bueno, Natural Craft un poquito menos, pero tienen bastante apoyo. Pero esas dos no tienen mucho. Con lo que no sé. No sé qué hacer. Vamos a ver. También tengo ganas de subir alguna guía, alguna. No sé. No sé, la verdad que no sé. Estoy un poco descolgado. A ver, ¿esto qué es esto? Vale, vamos a cerrar esto. Vale, esto que está quedando de otra forma ya, ¿eh? Mira, fijaros qué bien se ve aquí la biblioteca. Vale, vamos a cerrar esto. Venga. A ver, ¿de qué forma podemos cerrar esto? Igual coger madera oscura. Así. Y ahora con cristal. No sé, ¿qué os parece? Bueno, espera. Vamos a coger así. Y ahora con cristal cerrar. Me gusta mucho que se vea lo de fuera. O sea. ¿Veis? O sea, es. Queda súper bonito. Entonces. Bien. Buah, para mí está quedando muy, muy bonito, tío. Se ve todo de fuera, está quedando muy moderno. Sobre el pack de texturas para mí es súper moderno. Y ahora. Lo que quiero hacer es como una especie de riachuelo por aquí. Y cruzando entre estas dos. Venga, vamos a hacerlo. ¿Qué leches? Ya veis que voy a destruir otra vez. Sí, voy a tener que destruir. Venga, pues vamos a destruir. ¿Qué es esto?
No sé lo que es. Vale. Vamos a tener que destruir otra vez esto. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a coger esta piedra. Ponemos ahí. Lo que voy a hacer es una especie de riachuelo para... Un momento. Ahí. Para que se vea por debajo. Ya, ya veréis, ¿no? Es que no sé cómo decir la idea. Por cierto, que... me jode decíroslo, pero... Puede que no tengamos directos porque no me va a llegar la fibra óptica. Con lo que... me jode mucho deciros esto, pero... Y me jode más a mí, pero bueno. Es así. La verdad que... El dinero lo puede todo y cuando no hay dinero, pues... pues no hay nada, ¿no? A ver, ahí. Vamos a poner time set. Y otra cosa también, que los vídeos haré un poquito más cortos, ¿vale? Porque es que me cuesta una eternidad subirlos. Ya lo siento, pero es que... A ver, mira, y de aquí podemos... Venga, sí, ¿por qué no? Vamos a coger la mitad de esto. Ya vamos a dejarnos de malas noticias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Esta sería la mitad, supongo. Uy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí debería ser lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es. Entonces, esto es la mitad de los dos. Lo que vamos a hacer ahora es... Desde aquí hasta allá, cortar. O sea, vamos a cortar esto. Ya sé que veréis como destrozo, pero yo creo que os gustará. Espero que os guste, claro. Porque si no, vaya destrozo que me pegó. A ver. Voy bien, ¿no? Creo que sí. Vale. Tengo pensado subir la guía de Dead Space 2 y voy a empezarla a grabar ya, yo creo. Tengo muchas ganas de jugar a ese juego. Bueno, empecé a jugarlo, pero no pasé mucho porque tenía otros juegos que pasar y tal. Y no sé, tengo muchas ganas de jugarlo, con lo que igual me hago una guía. Además, puede que los primeros días de septiembre esté sin conexión. Y entonces, bueno, voy a programar vídeos para que se suban automáticamente y así tengáis ya vídeos subidos. Y como seguramente voy a quitar una o dos series de Minecraft, pues tendré que empezar con otro contenido que no sea Minecraft. A ver. Eso es. Tranquilos, no va a quedar así, Esto simplemente es para hacerlo más cómodo ahora para mí, ¿vale? Vale, aquí. Ya sé que estáis pensando algunos, ¿qué coño está haciendo? ¿Qué destrozo, tío? Tranquilos, esto se va a arreglar, pero tita. Vale. Bueno, ya veis que estamos redondando, no estamos haciendo cosas nuevas, estamos redondando la casa. Y la verdad que queda muchísimo mejor con la casa redondeada, Ni comparación. Aquí tendremos que tapar esto. Vale. Tengo tantas cosas que hacer hoy. Que no sé ni por dónde empezar. Lo primero he dicho, voy a grabar y así me lo quito de encima. Porque si no, no voy a grabar en todo el día. O sea, estaba seguro que no iba a grabar en todo el día. Y luego ya haré lo demás. Porque si no, entre que edito, entre que subo y tal, se me va a pasar el día. A ver, vale, ya tenemos las dos. Vamos a hacer también, vamos a seguir por allá hasta la casa. Ahí, joder. Ahí, perfecto. Perfecto. Y por el otro también. Ahora veréis lo que quiero hacer, Parezco que estoy loco, pero no estoy loco. Vale. La siguiente haremos la sala de pociones o rellenar o hacer la simetría, no sé, ya se verá. Ya se verá lo que hacemos. Vale, perfecto. Y ahora, ya teniendo esto, ya podemos hacer lo que quería. Vamos a rellenar esta parte de adelante con agua todo. O sea, todo va a ir con agua. Uy, ¿por qué hay agua ahí? No entiendo por qué hay agua ahí. Ajá, vale, sí, entiendo. Pues voy a quitar esto también yo. Eso es. Y ahora vamos a rellenar todo el primer piso de agua. ¡Peta! We other clear. Ahí, vale. Vamos a rellenar todo esto de agua. Claro, esto tengo que... Mierda.
Vamos a rellenar esto así. Perfecto. Ahí. Y seguimos con agua. Todo, todo con agua. Eso es. Va a quedar bonito esto, ¿eh? Ya veréis. Claro, tendremos que quitar luego el suelo también. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Seguimos. Esto es un trabajo un poco pesado, pero bueno, hay que hacerlo, así que vamos a hacerlo. Cuanto antes hagamos, antes terminaremos. Espera, a ver si puedo volar. Ahí. No, quieto, ahí. Así vamos mucho más rápido. Rellenamos todo, todo. Eso es. Ah, por el otro lado. Ya veréis, os va a encantar esto, yo creo. Y luego cuando pongamos plantitas, árboles, tal, ya veréis, va a quedar esta entrada. Vale, esto vamos a rellenar. Eso es. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí. Y así. Eso es. Vale, ya queda uno. Bien, ha quedado bien el primero. Ahora vamos a hacer toda diagonal. Bueno, no, sí, vamos a hacer toda diagonal primero. Hacemos todo esto. Todo que quede plano, ¿eh? No, no puede quedar aquí corrientes de agua. Odio las corrientes de agua. Así. Eso es. Quitamos esto. Y conectará con el otro, ¿no? Eso es. Conecta con el otro. Esto también quitamos. Perfecto. Queda perfecto. Y ahora ya echamos aquí. Eso es. Muy bien, muy bien. Tampoco vamos a quitar todo el suelo porque ya veréis lo que quiero hacer. Vamos a rellenar por el medio también por si hay alguna corriente de agua. Eso es. Vale, vamos a seguir con esta calle. Me gusta que empecemos ya a redondear porque ya empieza a coger la forma. Antes habíamos cogido la forma muy básica y ahora estamos cogiendo la forma estética bonita. Entonces ya os dije que tranquilos, que ya vendría. No tarda bastante porque la forma básica hay que pensarla, hay que hacerla, hay que construirla. Pero ya una vez construida la forma básica ya esto ya va a pasos agigantados. Vale. Y ahora ya, como antes, rellenar todo esto. Venga, poquito a poquito. Eso es. Bueno, con el creativo se va rápido. Otra cosa es en Lost y así, que voy a tener que hacer todo a mano. Entonces ahí, hacer una vivienda grande, pues me va a costar lo suyo, ¿no? Varios capítulos. Pero bueno, ya os digo que no sé si... Sí, continuaré con esas series, aunque es que Lost me da una pena el copón porque es que me encanta la serie, o sea, me da bastante pena, pero bueno. A ver. La de Natural Craft, bueno, aunque está teniendo visitas, no está teniendo tantos likes como querría, pero está teniendo visitas, o sea, bastantes visitas. Y bueno, al final también es eso cuenta, ¿no? Vale, pues mira, fijaros, ya ha quedado esto como quería. Tranquilos, esto no va a quedar así, o sea, pero digo que ya hemos hecho las corrientes como quería. Tendremos que cambiar el suelo, bueno, vamos a cambiar el suelo en un momento. Ya sé que va a quedar el vídeo más largo, pero bueno, es que soy... Prefiero que quede bien en este capítulo ya la cosa. Así. Vamos a poner todo tierra, ¿vale? Que la tierra debajo del agua es más lógica. Vale. Y bueno, no sé qué os parecerá. Bueno, vosotros estáis viendo dos días después, pero... La Gamescom, después de ver todas las conferencias, la verdad que me ha decepcionado muchísimo. O sea, sobre todo, o sea, no sé, Microsoft, Sony, pero... No sé a qué estaban jugando, tío. O sea, sacan juegos indie como si fueran juegos revolucionarios. A ver, que no están mal los juegos indie, pero la Gamescom y el E3 son... O sea, es como la Champions League, ¿no? O sea, no sé. Va un Madrid a jugar a la Champions League y no saca los suplentes. Ya me entendéis, ¿no? Aunque sean muy buenos los suplentes. O sea, eso es lo que quiero decir. Y a mí me jodió bastante, la verdad. O sea, no sé qué. No sé. Me jodió mucho ver tanto juego indie, tanto. No sé. Por ejemplo, sacaron GTA V al principio en unos vídeos resúmenes, tal. GTA V, ¿qué más sacaron? El Alien, sacaron Uncharted. Y digo, joder, si van a presentar todos esos juegos, qué gozada, ¿no? Pero luego, joder, no presentaron nada. O sea, absolutamente nada no presentaron. Bueno, sí, algunos juegos que, por ejemplo, el Silent Hill me pilló por sorpresa. Bueno, no se llama Silent Hill, se llama... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pero bueno. Que me pilló bastante por sorpresa. Uno también me pilló bastante por sorpresa, pero... Pero quitando esos nuevos juegos, no sé, no veo... No sé.
No sé, y Microsoft, bueno, lo de Tomb Raider fue para mí una estrategia más sucia que. No porque esté en contra de Microsoft ni nada, pero. El Tomb Raider se presentó como multi, o sea, no multijugador, multiplataformas. Y de repente creían que es exclusivo, es. No sé. A mí si hubieran presentado como juego exclusivo desde el principio, me hubiera dado igual, pero no sé, ya presentado como multi, me parece un poco cerdada hacer esto, ¿no? No sé, no sé. A mí, es mi opinión. A ver. Bien, vamos a quitar esto. Ya veis que aunque esté en creativo, el tiempo que cuesta crear todo esto, dejarlo todo bonito. Y bueno, espera que empecemos con Redstone y todo eso. Ahí sí que vamos a tener trabajo. Vale. ¿Veis? Ahora queda muchísimo mejor, muchísimo más plano todo. Vale. Esto, bueno, espera un momento. Esto así. Y ahora cogemos esto. Eso es. Ahí, hasta el límite. Vamos a poner. Eso es. Que quede todo bonito. No sé cuánto llevaré de vídeo, espero que no lleve mucho. 20 minutos máximo. Siempre digo lo mismo y al final acabo con no sé cuántos minutos. A ver. Ahí. Bueno, como os digo, ahora mismo voy a grabar unos cuantos capítulos. Grabaré esto y The Lost, creo. Sí, eso es. Por ahora la serie de mods voy a dejarla sin grabar, por ahora, ¿vale? Y, ¿qué más? Pues nada, sin más, eso quería comentar a grandes rasgos. Ha habido muchísimas cosas, claro. Bueno, de los comentarios que me habéis puesto, por supuesto que no he podido hacer todo hoy, porque ya veis que me centro en varias cosas, cojo consejillos vuestros, tal, pero no me centro solo en lo que me decís, sino sería un caos, ¿vale? Por eso intento hacer de todo un poco lo que me decís, lo que pienso yo, pues hago un poquito de todo. Voy a poner otra vez el tiempo, voy a ver. Clear. Uf, estoy cansadísimo, tío. Vale, es que tengo hoy muchísimas cosas que hacer y no tengo apenas tiempo y quiero hacer todo y no me estoy bastante agobiado. Por eso estoy de esta manera, no sé. No me lo tengáis en cuenta. A ver. Pero bueno, si terminamos con esto bien, me quedo más que conforme. Así. ¿Por qué no te vas tiempo de Mecht? Vale. ¿Por qué sigue sonando lluvia? Sigue sonando lluvia, tío. Guaya. A ver. No sé si cortar este cacho. Bueno, si estáis escuchando esto es que no he cortado el cacho. Pero si no estáis escuchando, pues estoy hablando tontamente. A ver. Es que me gusta hacer todo delante de las cámaras, no toda la construcción. Poco a poco, aunque sea pesado, se no sea pesado o lo que sea. Pero me gusta hacer todo delante de las cámaras. Dije que iba a hacer todo y he hecho todo. Bueno, quitando ese pequeño arreglo que, bueno, pero eso no he hecho porque fue culpa mía que midiese mal. O sea, por eso no he hecho delante de las cámaras. Pero en realidad está hecho delante de las cámaras. Simplemente he retocado una cosa que tenía mal. Vale, pues. Nos falta solo esa recta. A ver si terminamos ya cuanto antes esto. Vale, sí, nos falta esta recta. Esto tenemos que quitar todo, ¿no? Sí. Vamos a quitar todo esto, todo, 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 todo. Eso es. Ahí. Y ya, por último, nos falta esta recta. Ya, fijaros, ya está todo uniforme. ¡Oh! ¡Qué gusto! Es que mirar este lado y el otro. ¡Qué gusto! Vale. Vamos para el agua. Ahí. Bueno, aquí, gracias a Dios, no tenemos mucho. Hay bastante tierra. Eso es un gran punto a favor. Mira, fijaros. ¡Oh! Bueno, y aquí ya empieza ya la piedra. Aquí habrá que quitar todo. Venga, vale. Vamos a terminar ya con esto. Para terminar el capítulo cuanto antes. Que no quiero estar 8 o 10 horas subiendo el vídeo.
Es que es un horror subir un vídeo así, tío. De verdad, ¿eh? O sea... Por ejemplo, es que por eso me jode tanto lo de Lost, tío. Subí un capítulo de 30 minutos que, a mi parecer, era bastante bueno. Conseguí bastantes cosillas, tal. Y se vio tan poco, tío, que dije, coño, es que no merece la pena subir tanto, ¿no? O sea, pasarme tanto tiempo subiendo para eso. Ya sé que desde fuera parece diferente, pero desde dentro, uff, es muy diferente. Porque claro, te tomas tu gran tiempo en grabando series, tal. Y cuando ves que no tiene aceptación, no es por culpa vuestra, sino porque igual no gusta la serie, o yo qué sé. No sé, por alguna razón en concreto. Y jode muchísimo desde dentro. Pero mucho, 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 mucho. Pero bueno, tampoco tranquilos, hombre. Esta serie ya estoy viendo que... Bueno, desde el principio he visto que esta serie llama mucho, os gusta mucho, no sé, os está gustando mi forma de construir. Y bueno, yo estoy contentísimo. Simplemente yo pido que deis a like, simplemente para que vea que os gusta. El número de visitas también es importante, porque claro, si ves 10 visitas, pues te deprimes un poco. Vale, pues ya está, fijaros, ya hemos terminado todo. Espero que os haya gustado, hemos terminado unas cosillas de ahí. Elegir esto, elegir el pack de texturas. A mí el pack de texturas me encanta. Vosotros decidís, ¿vale? Y no sé qué más tengo que decir. Nada, pues nada, si os ha gustado un like en favoritos, nos vemos en la siguiente, ¿vale? Mañana Lost, veremos mañana qué aceptación tiene el vídeo. Si gusta o no. La serie de mods dejaremos por ahora de lado. Y nada, nos vemos en la siguiente. Adiós.